Esta es la Copa Mundial de la FIFA que llega a nuestro país. ¿Qué mejor manera de recibirla que con parte del elenco de La Mamá del 10 del canal Caracol? No, a mí me encanta, yo siempre de chiquitico, sí, mi papá ahí me ha ayudado con el fútbol, ¿sí o no? Bueno, ¿y el papá le vino al caguetear, Juliencito? Claro, no, es que él es el gay de los arqueros, entonces hoy lo traje acá, a que conociera la Copa del Mundo, claro. Bueno, ¿y tú, toda una 10, no? ¿En el fútbol o qué? En otras cosas también. En el fútbol no tanto, la verdad. Pero bien, bien. Nosotros ahorita vamos a hacer un recorrido y vamos a llegar también hacia la Copa del Mundo. Cuando la tengas en la mano, cuando la veas ahí, ¿qué se te va a pasar por la mente? No sé, pues decirle que tú, tranquilo, esa es de nosotros. Eso ya es mucho comercial, ¿no? Que imagínese una emoción grandísima tener la Copa del Mundo en la mano, que se me va a pasar por la mente, que ojalá mi hijo la tenga algún día. Y mi Yesenia, ¿qué se te pasó por la mente? No, a mí me parece súper importante, yo creo que es como un monumento, y que de una vez se quede acá, que para que se la vuelven a llevar. Sí. Qué linda la oportunidad de poder estar acá viendo un monumento de la humanidad, porque pues negarlo, yo no soy así hincha de fútbol, no, pero sé y entiendo que es muy importante esa Copa. ¿Quién es tu jugador 10, Yesenia? Yo muero por James y muero por Falcao, me muero por los dos, creo que sus procesos han sido divinos, Falcao me le quito el sombrero, creo que Falcao es de verdad también un ser de luz, tengo en mi corazón la fe y la esperanza de que Colombia pueda hacer, pero también es como decir, de pronto todavía no es el momento, todavía no es el mi esposo dice que él se lo sueña hace 50 años. Verdad que es una emoción verla y ojalá que sea de nosotros, les recomiendo ver Gol Caracol. Leer 15 minutos porque vamos a estar muy chévere este mundial. Bueno, y Ernestico, ¿qué se te pasó por la mente cuando viste la Copa? No, genial, tenerla aquí en Colombia es lo más espectacular, de verdad que sí. ¿Cuántas fotos se tomó? ¿Cuántas? Como tres nomás apenas. Como tres, sí, no dejaron más. ¿Fue más o menos como que 15 segundos? Como 15 minutos. Como 15. Un saludo muy especial a todos los lectores de la revista 15 minutos. Bueno, un saludo gigante, estamos acá en el Estadio Campín para 15 minutos. Pero antes de terminar, yo quiero que me hagan una 21, a ver, los dos ahí. A ver, el retico, entre las dos. Una, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, 16, no lo hizo tan mal. A ver, Juliecito. Uno. Ah, no, uno, uno. Yesenia va a ser la 21. Vamos a ver qué tal le da con la 21. A ver, va, empecemos. Empecemos. Pues lo tire y le va dando de una. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.